Les llamamos sueños a aquellas fantasías que vemos durante el tiempo que estamos dormidos. Por lo mismo, han fascinado a la humanidad desde que ésta existe, con sus simbolismos y su irrealidad. Es difícil pensar que no hay nada más allá. Y aunque según la ciencia no tienen ningún significado, tal vez la interpretación de aquellas ideas, emociones y pensamientos representados, tal vez, y solo tal vez, sí lo tengan. Existen distintas fases del sueño, así como distintos tipos de sueño. Para las fases tenemos el adormecimiento, el sueño ligero, el sueño profundo y la fase REM, que vienen de las siglas en inglés de movimiento rápido de los ojos, debido a que en esta fase justamente eso pasa. Si nos despiertan en esta fase, es más probable que recordemos los sueños que en otras fases. Los sueños se clasifican de acuerdo al contenido de estos, que pueden ir de lo simbólico hasta lo sexual. Pero a grandes rasgos están los convencionales, los sueños lúcidos, los metafóricos, los creativos y por último, las pesadillas. Inicia prueba de audio en 5, 4, 3, 2. Documenta los resultados. Inicia prueba de audio en 5, 4, 3, 2. Los sueños lúcidos se caracterizan porque tú eres consciente de que estás soñando y por tanto puedes controlar a los mismos. Mientras que las pesadillas son sueños que pueden causar una respuesta emocional fuerte en el individuo que la tenga, normalmente representando situaciones emocionalmente impactantes como terror. Les llamamos sueños, aunque también se puede presentar ansiedad o sentimientos de depresión. Los sueños creativos, en cambio, pueden presentar ideas, obras de arte dentro de aquel plano onírico, lo que puede provocar alucinaciones. Paul McCartney cuenta cómo compuso su canción Yesterday a partir de un sueño que tuvo donde sonaba la melodía. Igualmente, Tartini compuso su famoso Trino del Diablo, la sonata para violín en sol menor, a partir de un sueño que tuvo donde el diablo era su sirviente y le pidió que tocara una pieza romántica. Y aunque de acuerdo al propio Tartini, la versión que compuso entonces es inferior a la que escuchó en el plano onírico, le sigue llamando el Trino del Diablo. Otros dicen que con los sueños se puede predecir el futuro, ver cosas de supuestas vidas pasadas, interactuar con demonios o con gente muerta, aunque esto no se ha probado.
En trastornos como el trastorno por estrés postraumático, TPT, el paciente puede llegar a... Podemos concluir que lo que ocurre al cuerpo a la hora de dormir es que se apagan las funciones motrices del cuerpo, lo que en fenómenos como la parálisis del sueño, puede el cerebro despertarse pero el resto del cuerpo no, lo que puede provocar alucinaciones. O en el sonambulismo, donde la fase 3 del sueño, las funciones motrices pueden activarse pero el sujeto puede continuar dormido. Mamá, papá, les quiero presentar a mis amigos imaginarios. Él es el señor productor, el más listo de los cuatro. Buenas tardes, señor y señora. Un gusto volverlos a conocer. Él es el ministro de edición. Manda en el ministerio de edición, un ministerio que yo inventé. Y él es el señor escritor. Es muy creativo, siempre lleva esa marioneta para jugar y es muy juguetón y mi mejor amigo. Creía que yo sería tu mejor amigo. Los cuatro vivimos aventuras en este edificio abandonado. Grabamos videos y aprendemos juntos. Vamos, Brandon ya se fue de la ciudad. No es lo mismo. Por favor, les prometo que no va a pasar nada. Estuve con Brandon millones de veces aquí. No va a pasar nada. Absolutamente nada. Eres un idiota, Diego. Tenemos más vida de lo que piensas. Tuviste la oportunidad y la desaprovechaste. Hiciste cualquier cosa para no quedarte solo. Mataste una parte de ti. Al final, no sirvieron para nada tantos videos y tantas vistas. Aún así, diste lo mejor de ti y te admiro por ello. Pero eso no quitará tus pecados. Te dejaste matar. No estás aquí por un regalo. Tal vez no fuiste la mejor persona. El día más importante de tu vida fue el de tu muerte. Aún así, descansa en paz, dulce príncipe. En trastornos como el trastorno por estrés postraumático, TPT, el paciente puede llegar a resucitar el evento traumático en sus sueños intentando buscarle una solución. Esto ha llevado a pensar a varios investigadores que los sueños podrían servir como un campo de pruebas para nuestro cerebro, aunque esto no se ha probado. La privación del sueño puede llevar a problemas con la concentración, la memoria a corto plazo, paranoia e incluso alucinaciones. Se conserva el caso de Randy Gardner, que en el 64 obtendría el récord por ser la persona que más tiempo pasó sin dormir, con un total de 11 días y 24 minutos, que además de tener los síntomas mencionados, después de finalizar el experimento tenía mini siestas sin darse cuenta de ello. Con esto, se ha especulado que los sueños sirven para despejar la mente y borrar lo que se nos es inútil, aunque esto no se ha probado. Tenemos ciertas pistas para ver para qué sirven los sueños. Aún encierran varios misterios de la psique humana, aunque podemos decir que son un reflejo de lo que somos y lo que nos rodea, y con ello podemos procesar mejor nuestra realidad.
aunque en muchos aspectos siguen siendo un gran misterio para la psique humana. Les llamamos sueños a aquellas fantasías que vemos durante el tiempo que estamos dormidos. La privación del sueño puede llevar a problemas con la... Por lo mismo, han fascinado a la humanidad desde que ésta existe, con sus simbolismos y su irrealidad. Es difícil pensar que no hay nada más allá. Puede llegar a resucitar el evento traumático en sus sueños. Y aunque según la ciencia no tienen ningún significado, donde el diablo era su sirviente, tal vez la interpretación de aquellas ideas, emociones y pensamientos representados, tal vez, y solo tal vez, sí lo tengan. Perdóname, de veras, discúlpame, tal vez se fue. Tal vez sí fue mi intención empujarte, pero... ¡Eres un niño inmaduro! Soy un niño inmaduro. ¿Me perdonas, señor escritor? ¿Me perdonas, Puppet? Volví a quedar dormido en el estudio. Mamá me va a matar. Sky.